Hola Speakyverse, y hoy vamos a hacer una comparación entre los dos más recientes Pyraminx de alta gama que nos han llegado a la tienda. Estos son el Veil versión 2 y el GAN. Esta vez vamos a revisar la versión Enhanced y empezamos ya. Bueno chicos, ahora vamos a revisar el primer cubo, el Pyraminx Veil, y lo traemos así. Ahí está. A ver cómo se hace. Este es el Pyraminx Veil V2 o versión 2. Así nomás se desliza y ya lo tenemos aquí. Viene con su herramienta para ajustar, ya que este es probablemente el Pyraminx más ajustable que existe. Ahí con los colores bastante brillantes como los que nos acostumbró Chibi. Y viene su base. Tiene unas cartitas coleccionables que también vienen así tipo Mojo. Bastante interesantes. Y el tutorial de Pyraminx, que obviamente no vamos a usar porque ya sabemos amar Pyraminx, ¿sí o no? Ya no es que acabe de aprender hoy día. Y ahora pasemos al Pyraminx de GAN, que va a aparecer acá. Aquí está. Esta es la más reciente el más reciente cubo en la colección de GAN, de gama alta. Viene súper protegido. A ver. Ahí está, viene con el plástico, no es mate, lo que primero que me sorprende es como en los plásticos antiguos, casuales. Viene con los Gs, que no los voy a usar porque a mí normalmente los cubos me gustaban los verdes, y este creo que viene con los verdes y adentro. Y el panfletazo de GAN, que siempre nos acompaña en todos lados. Y ahora vamos a empezar por esta comparación. Primero vamos con el Veil. Como pueden ver, tiene un diseño un poco distinto a los cubos, a los pirámides normales. Tiene estas salientes de acá bastante más recortadas. Por ejemplo, este es un pirámide normal. Como ven en el borde, las diferencias son bastante notorias, este está más hundido. En cuanto al tamaño, también bastante estándar. Acá tenemos la regla de metal. Podemos ver que mide unos 10 centímetros si estuviera totalmente con las puntas completas. En cuanto a la sensación, uff, que suave. Es muy rápido, bastante. Los imanes también están en todos lados. Acá ya podemos ver, tiene un sistema bastante interesante. Y acá tiene los típicos imanes. Viene lubricado también, lo que me gusta, porque por lo menos Chibi lubrica bien sus cubos. Y en cuanto al Pyraminx de GAN, ah no, esto sí que es otra onda. ¡Eso sí que es otra onda! ¿Cómo describo eso? Es como un peluche súper suave de girar. Un poco más y se vuelve esto ASMR. A ver si lo escuchan. Casi ni suena, pero es súper suave. No, me ha encantado este Pyraminx de GAN, ¿no? Muy muy suave, un poco más suave que este hecho. Cuando el sistema también tiene imanes acá, y acá tiene el panel de abeja, que lo vamos a ver en un segundo. Y pasemos a ver el peso, que también les interesa a algunos. Yo no sé cuál sea el peso estándar de un Pyraminx, pero para eso tenemos uno de los antiguos. 96 gramos, pesa lo mismo que el Veil Power de alguna manera. Tenemos el Veil, 76 gramos, y se notaba que era más ligero de lo que estoy acostumbrado. Y el GAN, que no sé, consigue GAN 5 gramos, espero, a ver. 68 gramos, pesa creo que menos que el GAN Air, o por ahí, está muy parecido. Pero un Pyraminx es más grande, más así se encuentra. Así que bastante interesante la tecnología de GAN, cada vez cubos más ligeros, lo que sirve para poder estar resolviendo durante más tiempo sin cansarse. Así que le voy a dar un puntito al Pyraminx de GAN en cuanto al peso y la suave, la sensación. Ahora vamos a ver el corte de esquinas de cada uno. Lo que me llama la atención de GAN, creo que tiene el hueco
poquito más grande que el de Chibi, un poquito nomás. Vamos a ver si tiene por eso, por ende, más cortas esquinas o no. A ver. Bastante bien. Y si no puede, lo corta para el otro lado. Ahí está. Bastante suavecito, la verdad, también. Estos cubos de gas no se ni suenan. De reverso. También limpio. Súper limpio. No, increíble. Ni se traba esta cosa. Nada, nada la detiene. Pasemos al de X-Man. Ahí. Otro también. Ah, este. Por un poquito nomás, chicos, pero no llega a hacerlo completamente. No llega, ¿cómo ven? No siempre lo hace. Y de reverso. No, sí, se nota, se nota. El cubo de Ann también se llega al punto en la suavidad del corte de esquinas, que es lo más importante. No necesariamente tiene que ser brutal, pero que corte limpio, así suave, para que uno pueda seguir la fluidez en la resolución. Ahora vamos a ver. Esto no es un punto para nadie, ya que los cubos son distintos, pero vamos a ver un poco su funcionamiento interno, a ver si también eso es lo que les llama la atención. Por ejemplo, acá tenemos el GAN, que tiene, como ya les mostré, el panel de abejas clásico de estos cubos nuevos, pero también tiene imanes en el core y en la punta de cada arista. Ahí pueden ver cómo brillan. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso? ¿Qué ganas está lo? No, no. Lo que pasa es que cuando yo giro, los imanes hacen fuerza de tracción en este sentido de acá, lo que hace que las piezas estén como conectadas todas hacia el centro. No solo las piezas que tienen los postes, sino todas las piezas están conectadas en el core, lo que hace que se sienta haya una sensación de estabilidad. Y si eso no fuera poco, como pueden ver, también hay imanes aquí. Y también hay imanes en las puntitas. Pueden ver que acá hay una especie de tapita amarilla. Ahí es donde van los imanes de las puntas. Así que este cubo es totalmente imantado y aún así solo pesa 68 gramos. Increíble. Ahora vamos a pasar al Pyraminx Bell. Este acá no se ve, pero los imanes están ahí. Yo puedo sentirlos. Son un poco más livianos que los de GAN en cuanto a fuerza. Vamos a ver ahora esto acá que les llama la atención. El Pyraminx Bell, como vimos al inicio, tiene su herramienta, que lo que nos permite es más bien cambiar la fuerza, la potencia del imán. Giramos, acá tiene, puede acercarlo lo más posible. Aquí vemos que tiene menos un puntito y un más. Entonces, con un desatornillador, lo que hacemos es ajustar. Acá tiene una rayita larga, más larga en la cruz. Esa es la que nos dice en qué setup está el imán. Está en el más débil, en el medio o en el más fuerte. Y lo que va a hacer es retraer el imán o acercarlo para reducir su fuerza. Si yo lo pongo hacia acá, el imán se mueve hacia abajo, y si yo lo llevo hacia allá, el imán está lo más hacia afuera posible. Bastante interesante, la verdad. Y además de esto, la herramienta viene con varias cosas, más que nada para los tornillos del cubo, para el corte de esquinas, y esto que la verdad no sé qué es. Pero si quieren saberlo, vean nuestra otra review. Para terminar un poquito con el GAN también, que me olvidé. Estos cubos tienen GES. GES es el GES, que es GAN Elasticity System. Que así como los cubos de Moyo, que tienen un sistema de ajuste dual, pues este cubo también lo tiene. Pero es el de GAN. No, no recuerdo cómo acceder a él. Vamos a inventar las manos extra, pero no me hagas a mí pegar el cubo. A que nos explique cómo abrir la tapita del GAN. A ver, explícame. Ese no. Ahí está. Ya, tenemos que sacar las tres tapitas de la punta. Muchas gracias, mano. Acá podemos ver ya los imanes. Espérense aquí. Ya, miren, chicos, esto no sabía. En la punta también tiene panel de abejas. Tiene un poquitito, pero lo tiene. Es increíble. Ya. Siempre con sus jugos al máximo. Y aquí está el sistema típico, ¿no? Que le damos la vuelta y podemos apretar el resorte que tiene adentro para aún más estabilidad. Así que este cubo es bastante personalizable. Se puede, a mí por lo menos en ingeniería me encantan los cubos.
Y ahora vamos a pasar a cómo se desempeña. Pero en cuanto a tecnología, un poco más tiene el de GAN, ya que presenta, en cuanto más que tecnología, en cuanto a innovaciones, tiene el core implantado y los heads que tiene en las puntas, así que ya saben más o menos cuáles son las diferencias en cuanto a cada cubo. Y pasemos a la sensación durante resoluciones. Yo no soy muy bueno, no soy un experto, chicos, pero les voy a decir mis opiniones finales después de probar ambos cubos. Bueno, chicos, después de probar a unos cubos, puedo decir que son bastante espectaculares. A pesar de no ser pila, puedo sentir que los cubos están muy bien hechos, bien diseñados. Pero por temas de lo que me ha gustado al momento es de cómo gira el cubo y de lo poco que se traba. Para mí, en cuanto a resoluciones, ha ganado el GAN. El plástico es casi igual, como no es mate, no se resbala en ningún momento. Y hace los giros mucho más rápidos y más suaves, lo cual a la larga siento que si me interesa más el Pira, me puedo volver, yo escogería para hacerlo más rápido. Pero aún así el X-Man no se queda muy atrás, que digamos, ya que a pesar de que el corte esquinas no es tan bueno, probablemente lo único que necesite es algo de setup y quedaría igual que el GAN, pero por como viene de fábrica me quedo con el GAN. Y bueno, chicos, ha sido todo por el video de hoy de la comparación entre los dos Spiramins, el de GAN y el de Chiyi. Si les ha gustado, dejen su like, compártelo con sus amigos y que estén dudando entre qué Spiramins conseguir, y nos veremos en otro video. Hasta la próxima. Gracias.